Si aún no lo has hecho, es el momento de suscribirte al canal para recibir las notificaciones dando clic también a la campana. Bienvenido a este canal. Buenas noches, bienvenidos miembros de este canal a una emisión más de este programa jueves y domingos 10 de la noche hora de España en el que queremos ser la voz de los que nadie ayuda. La voz y la luz para aquellos que sufren el embate de psicópatas, narcisistas y otras muy, muy, muy malas hierbas. Esta noche tenemos un tema que nos habéis pedido profusamente, muchísimo en vuestras comunicaciones, correos, un tema que es absolutamente nuclear para poder ayudar a estos que nadie ayuda en las tareas de salir adelante, sobrevivir al huracán psicopático, al huracán de Fuerza 5, que siempre es. Esa mala noche en una mala posada que muchos lamentablemente estáis pasando. Esta noche tenemos ese tema que nos habéis pedido profusamente y que alguna vez hemos tocado en el canal dedicado a los empáticos, a los, a los ultraempáticos, a los que algunos denominan empatas, ¿verdad? A los que a algunos también denominan pagafantas, almas mater... Eh, Madres nutricias, como lo queráis llamar, es un término bastante utilizado en diferentes ámbitos, y vamos a explicar hoy las dos caras de la moda. Por un lado, la cara A, la cara de la ventaja, la virtud, la sensibilidad, lo que significa ir por el mundo con esta enorme capacidad de empatía, de ponérsela ponerse en el lugar de los demás, ponerse en la perspectiva del otro. Ser especialmente atento, sensible, diríamos, entonado a las necesidades y los problemas de los demás, pero por otro lado la cara B, la cara que significa ser vulnerable, ser eh, altamente vulnerable y por tanto muy, muy, muy depredable por los peores personajes que pueblan nuestro planeta, los personajes a los que dedicamos parcialmente este canal, que son psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas. Esta noche vamos a ver todo esto en una parte expositiva dentro del programa que intentaré, digamos, proyectar en la primera parte y después dejaremos en la segunda parte de esta emisión las preguntas, los comentarios, aquello que queráis plantear en directo, vivo y directo. Recordad que estamos en vivo y en directo esta noche todo el rato para que podamos conectar con vuestras necesidades y de este modo también atender a las cuestiones, a las preguntas, aquello que queráis. Y como en todas estas noches, me acompaña mi querido compañero y amigo Enrique Musé. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches a todo el mundo. Ya me has quitado mi, mi, mi parte, ya lo has dicho todo antes de empezar yo, ¿eh? Pero te, bueno. estoy job, te estoy quitando el puesto, pero es que así ahorramos en tiempo, porque estoy deseando empezar a hablar de este tema que de verdaderamente eh, ha concitado casi casi una oleada de peticiones desde hace bastantes semanas. Personas que nos han pedido este tema profusamente, y yo ya también tenía ganas, muchas ganas de llegar a este día y hablar de los empatas, del poder de los empáticos, ¿verdad? Bueno, pues ha llegado el momento, ha llegado el día, y te voy a pisar un poco tus palabras, pero voy a concretarlas un poquito más. Para todos aquellos que ya sois de aquí, yo no voy a decir lo de viejas, viejos rockeros, que el otro día hubo algunos comentarios aquí en el chat. Pues los veteranos del lugar, <laughs> para decirlo más elegantemente. Ya sabéis la estructuración y las normas, pero para todos aquellos que me consta que cada noche se incorporan al canal, que después lo ven en diferido, sabemos que esto es un canal, un programa en pleno y riguroso directo. Para todos aquellos sabéis que es una parte expositiva, una parte de desarrollo por parte de Iñaki Piñuel de unos 40-45 minutos, donde se planteará y se desarrollará este tema de la empatía que estamos hoy profusamente ilustrando y ya proyectando en, nuestros, en nuestro canal desde hace unos días. Y después va a haber una ronda, una estructura, una, un bloque de preguntas donde podéis eh, tomar la iniciativa y plantear las preguntas que se si os ocurran. Vamos a pediros que, si puede ser, por favor, que os centréis en el tema que estamos tratando hoy. Sé que hay muchísimas preguntas que suscitan muchísimas dudas de pues, estos directos, de otras muchas cosas, pero vamos a intentar canalizar las dudas y las preguntas en el tema que estamos tratando hoy. Eh, como os he dicho otras noches, somos muchas personas en el chat. Hay muchas preguntas que no se pueden ser contestadas y las vamos a ir guardando en una zona de, ahí de reserva para otro día, incluso poder hacer un directo, un programa solo con vuestras preguntas que no pudieron ser respondidas. Por lo tanto, siempre os pido al ser un chat en directo que tengáis buen comportamiento, como en el fútbol fair play o cualquier otro deporte, que vuestro lenguaje sea correcto, adecuado al contexto que estamos viviendo en este momento. Es un directo, por lo tanto... Os pido esa corrección en el lenguaje y os pido, por favor, también no hacer atribuciones o alusiones o comentarios personales a otras personas o miembros del chat, sobre todo en este caso ofensivos, porque no es el foro y no es la idea de que sea un foro para compartir estas cosas, sino simplemente para compartir un momento donde pueda sentirse todo el mundo tranquilo, en armonía y viviendo y compartiendo esto, que es el conocimiento que todas las noches o casi todas las noches Iñaki nos está proponiendo. Así que después os veré ese, dentro de ese ratito, esos, dentro de 40, 45 minutos, os veré después en ese bloque de preguntas. Podéis ir ya haciendo, formulando las vuestras y luego, por supuesto, también durante ese, ese bloque de preguntas también podéis ir haciendo más preguntas. Por tanto, nos vemos en un ratito. Que disfrutéis hasta ahora mismo. Bueno, ¿y qué estamos comentando esta noche? Estamos hablando de los empatas y del poder de los empáticos. ¿Qué significa el poder de los empáticos? Vamos a empezar por decir que tener una dosis extraordinaria de empatía en los tiempos que corren en este mundo en el que vivimos es verdaderamente algo significativo y es excepcional. En un mundo de narcisistas donde cada uno va a lo suyo, donde cada uno quiere convertir al otro en un admirador, en un seguidor, en un proveedor de falsa autoestima a base de admirar de darle un like, de seguir, de producir una mirada fascinada. En este mundo en el que vivimos, realmente ser alguien con empatía, incluso con una dosis de empatía superior al promedio, es verdaderamente un milagro. Y por eso muchos de vosotros, pues realmente sois milagros, milagros de la naturaleza. No es probable vuestra existencia. No es probable que existáis. Y sin embargo existís. Y sin embargo estáis ahí. Y hay que dar gracias a Dios por ello. Porque en este mundo en el que vivimos, toparse con una persona que es capaz de sintonizar, de comprender, de captar, de entender la vida, la realidad, e incluso de, de algún modo, poder enganchar o encajar la realidad emocional que estás viviendo, es verdaderamente una excepción, es un privilegio. Los empáticos, muchos de los cuales sois lamentablemente, vamos a ver después por qué, víctimas de los peores también, individuos que pueblan este planeta, sois personas estupendas, magníficas. No hay que alabaros, no hay que regalaros la oreja, no hay que haceros la ola, hay que explicar que sencilla y llanamente, hoy en este mundo en el que vivimos, encontrarse con estas personas es realmente excepcional. Y ocurre en el día a día cuando vas a comprar el pan, cuando vas a hacer un trámite en una administración pública, cuando te subes al autobús, cuando entras en el metro, cuando visitas cualquier espacio público y te encuentras con una de estas personas, la verdad es un regalo para el alma, es un relax, es como un pequeño oasis en este desierto en el que vivimos de egoísmo, egocentrismo, solipsismo. Individualismo, narcisismo maligno, desgraciadamente los empáticos sois una minoría. Una minoría que, como tal minoría, obviamente, ya sabemos, vais a ser linchados por la mayoría. La minoría de empáticos que en este mundo son, son mirados, considerados como personas virtualmente depredables, vamos a ver después por qué, y sobre todo como personas altamente amenazantes. No es que los empáticos vayan por el mundo amenazando a nadie, no es que eh, la persona con una dosis extraordinaria de empatía se dedique a coaccionar, a amenazar eh, de alguna forma a los demás con su actitud, sino que su presencia, la mera presencia en este mundo de alguien con esta sensibilidad, con esta capacidad de sintonizar en lo profundo con el alma del ser humano, es en sí mismo una nota de discordia es un escándalo, es algo que no se puede tolerar, que no se puede admitir. Y por eso, desgraciadamente, los empáticos, los que vamos a denominar ahora émpatas, vamos a ver por qué se les denomina así, sois literalmente carne de cañón, sois los candidatos preferidos para convertiros en los chivos expiatorios de vuestros grupos de referencia. Ser una persona altamente empática lleva el estigma de ser identificado muy rápidamente. Adivinad por quiénes, por esos individuos que tienen un verdadero radar, una verdadera especialización en detectar no debilidades, sino vulnerabilidades. Esta alta empatía que presentáis muchas personas que estáis siguiendo en este momento el canal es un rasgo, un factor que atrae, que llama la atención. Diríamos, un atractor extraño para los peores individuos que pueblan este planeta, que ya sabéis quiénes son, que ya sabéis cómo operan, que ya sabéis cómo aprovechan todo, absolutamente todo en su beneficio. Cuando una persona presenta empatía en grado sumo, en grado importante, es capaz de hacerse cargo, de entender, de comprender, de captar, de aprender profundamente qué es lo que el otro está experimentando, qué es lo que el otro necesita y muy especialmente qué es lo que el otro está sintiendo. Con esta especial capacidad de sintonizar, de ver y percibir, que algunos casi denominan una actitud o capacidad telepática, porque a muchos empatas se les, se les dice aquello de cómo puedes saber esto, cómo puedes darte cuenta si no te he contado nada, si no te he expresado nada. Simplemente estar delante de otro ser humano permite a estos individuos captar cuál es la vibración en ese momento, cuál es su estado de ánimo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y aquí viene el problema. Muchos de estos empáticos, con este alto poder de sintonizar y de poder leer esas necesidades en los demás, enseguida pasan a proveer a estos a los demás de aquello que necesitan. La persona con un alto poder empático no solamente sintoniza, sino que movido por su frecuente compasión, por su frecuente buen sentimiento de intentar ayudar, acceder no solamente a lo que el otro experimenta, sino poder proveer a su necesidad, resolver su dolor, su desesperación, intentar resolver sus problemas, pasa a la acción y se convierte en un proveedor de soluciones de los problemas que otras personas delante de ellos presentan o plantean o simplemente están experimentando. A esta sensibilidad que nada tiene de negativo, a esta alta capacidad de sintonizar, a esta telepatía emocional que es propia de los altamente empáticos, sucede un problema muy frecuente y muy habitual, que es el de convertirse paulatinamente en un proveedor de servicios, en un proveedor de soluciones, es decir, en terminar colocando las necesidades de los demás por delante de las propias. Y aquí viene el problema. La empatía en sí misma es un enorme poder mental, psicológico, es patrimonio de los seres más avanzados que pueblan este planeta, pero para muchas de estas personas el pasar a la acción, intentando proveer de, los, de las soluciones o resolver los problemas de los demás, se convierte primero en una fuente de desgaste energético y finalmente en una alta vulnerabilidad a todo tipo de abusos, muy especialmente el abuso psicopático. Porque claro, ya lo estáis adivinando, el término empatía... Es directamente contrapuesto, es el extremo contrario de ese otro término que conocéis muy bien los miembros de este canal, que llamamos psicopatía. Empatía y psicopatía serían los dos extremos de un continuum donde todo ser humano se va colocando en la medida de su evolución, de su sensibilidad, de su avance, de su crecimiento personal en un polo o en otro polo. La. Empatía extrema sería el contrario absoluto de la psicopatía extrema, que es como decimos una característica que ya eh, para muchas personas ha cristalizado, ha fosilizado en una situación de no retorno que hasta donde llega el conocimiento de la psicología clínica no tiene tratamiento, no tiene curación, no tiene arreglo, no tiene solución. La psicopatía, tal y como explicamos desde hace muchos años en este canal no tiene arreglo, no tiene ninguna terapia y aquellos que intentan arreglar el problema de los psicópatas se encuentran frecuentemente depredados, abusados, manipulados y a veces incluso destruidos por estos. ¿Quiénes son los que están al otro lado en este continuum? Los extremadamente empáticos, los que podemos denominar y se les denomina así en la psicología clínica, empatas, es decir, los que presentan una formidable dosis de empatía que es tan extrema que es tan límite, tan intensa, tan exacerbada, que termina haciendo desaparecer al propio individuo y a sus propias necesidades. De alguna manera, quien puntúa extremadamente en esta dimensión, estos que denominamos los empatas, terminan olvidando sus propias necesidades como seres humanos y terminan equivocándose, colocando las de los demás las necesidades de los demás seres humanos en primer término, relegando las suyas propias a segundo, tercero, cuarto nivel de prioridad. Y aquí es donde tenemos que poner un alto, tenemos que hacer una salvedad. La empatía como dimensión, como capacidad, como condición del ser humano es altamente interesante porque fomenta no solamente la cooperación, la colaboración, la sinergia, sino también facilita las relaciones sociales, facilita el poder entenderse, facilita el trabajo en equipo, facilita el compartir ideas, facilita el ser sensible y estar entonado con lo que el otro ser humano está sintiendo y experimentando en cada momento, lo cual significa construir comunidad humana, comunidad social, y por eso es un factor positivo de crecimiento, de socialización. Y por tanto, de humanización. La empatía para nada es algo negativo, pero hay que decir inmediatamente que ser empático, incluso altamente empático, no es ningún problema, salvo en el momento que te cruzas con personajes altamente manipuladores, altamente egoístas, oportunistas, diríamos con los peores personajes que pueblan el mundo, que son, como decimos, el extremo contrario en este continuum, en esta dimensión que es el extremo de la psicopatía. Y claro, los psicópatas observan y se dan cuenta de la formidable oportunidad que tienen cuando tienen delante a un empata y a uno de estos individuos que son capaces de dar todo lo mejor de sí mismos, de poner las necesidades del otro por delante de las suyas propias de alguna manera de funcionar completamente al revés que funcionan los psicópatas, que es justamente el conseguir que los demás se pongan a su servicio, manipular a los demás, aprovecharse de ellos, sacar de ellos la energía, los bienes, todo aquello que los psicópatas utilizan de los demás, que es prácticamente todo, hasta absorberlos, vaciarlos, consumirlos, todo eso que ya conocéis muy bien los que sois víctimas de estos personajes. Por eso hay que repetir, lo repetimos muchas veces en este canal, ser una persona altamente empática no es un problema salvo en el momento en que, desgraciadamente, y va a ocurrir así en la vida de cualquier ser humano, te encuentras con los personajes altamente psicopáticos que por definición son justamente los que carecen por completo, por completo de empatía. Es decir, no tienen ninguna capacidad de colocarse en el lugar del otro, ni de experimentar las emociones del otro, ni siquiera los psicópatas son capaces de entender las emociones más básicas, de tal manera que algunas veces los hemos denominado idiotas emocionales, personas que conocen la letra pero no saben la música, en definitiva que las emociones humanas no las comprenden, no las captan, son misterios, dentro de misterios para ellos. En esta guerra que la psicopatía ejerce contra la empatía, tiene las de ganar la psicopatía. Toda vez que alguien que se entrega, que coloca las necesidades de los demás por encima de las suyas, cuando se trata de psicópatas tiene todas las de perder. Y por eso hablamos de verdaderamente víctimas. Si eres una persona altamente empática y desconoces lo que vamos a explicar a continuación, probabilidades hay y muy altas probabilidades de que te hayas convertido a lo largo de tu vida ya en varias ocasiones en víctima de los demás. ¿Por qué? Pues porque es una gran oportunidad, es un gran negocio aprovecharse de estos seres altamente empáticos para obtener de ellos todo tipo de cosas, no solamente bienes materiales, dinero, sino también favores, energía, todo tipo de cuestiones que son las que convierten al altamente empático en una persona subordinada y frecuentemente esclava de las necesidades de estos seres narcisistas malignos, psicópatas, manipuladores que aprovechan estas condiciones que les ofrece la vulnerabilidad, la alta vulnerabilidad de un empata. Los empatas colocan las necesidades de los demás delante de las propias y hay que decir que para muchas víctimas de psicópatas es una noticia nueva la de descubrir que aquello que les ocurrió sí tiene origen en un personaje siniestro que está ahí fuera, que está al otro lado, que depredó, manipuló, engañó, traicionó, abusó de la confianza de la víctima, pero también el descubrir, y esta es la sorpresa, que buena parte de esa actitud altamente empática no obedece sin más a una virtud, que ciertamente lo es, de poderse colocar o sensibilizarse o sintonizar con las necesidades de los demás sino también a veces obedece a la manifestación de guiones traumáticos. El empata, es decir, esa persona que tiene una extrema o extremada capacidad de ponerse en el lugar de y por tanto, tan extrema es esta capacidad que llega a olvidarse de sus propias necesidades y del orden psicológico, que significa poner tu vida, tus necesidades, aquello que necesitas y que requieres en primera instancia, en primer orden de prioridad, olvidar esto es un problema esencial y significa una gran oportunidad para aquellos que se aprovechan de este equívoco que, como digo, tiene frecuentemente orígenes traumáticos. En mi libro, Las cinco trampas del amor, que muchos habéis leído, este libro que tengo aquí, aquí lo tenemos. Hablo de la quinta trampa del amor en la que aparece el personaje del pagafantas o alma mater, que es un personaje que presenta muchas de las características de las que estamos hablando aquí: la extremada empatía que le lleva a entregarse en una relación de pareja, en sus relaciones humanas, sociales, familiares, a base de olvidarse de sí mismo y esperar ingenuamente que en algún momento de su vida esa inversión en los demás, en dedicación, atenciones, cuidados, servicios, a veces cuidados que pueden ser hasta médicos o psicológicos, porque se colocan al servicio de personas que tienen necesidades o dependencias, va a volver en forma de un retorno de esa inversión. El alma mater, el pagafantas, cree, como buen empata que es, que su servicio, su dedicación, sus cuidados, su entrega, va a regresar en algún momento en forma de devolución de o reciprocidad. Y obviamente esperan bien porque la ley fundamental de cualquier relación humana es la reciprocidad, lo hemos explicado muchas veces en el canal, la reciprocidad que pertenece a una función neurológica descubierta recientemente por los investigadores. Y es nuestro tercer cerebro, el cerebro mimético y sus neuronas espejo. El cerebro espejo, el cerebro mimético, es el que nos permite adquirir el lenguaje, la cultura y el responsable de nuestra capacidad de mutua imitación. Ese cerebro mimético, esa, ese sistema de neuronas espejo, nos lleva a lo mejor de nuestra especie, pero también a problemas importantes que ya hemos descrito en el canal. Numerosas ocasiones. Y en el caso del alma mate y el pagafantas, hace que la persona dotada de este virus mental, de esta actitud equívoca, espera, obviamente, en lógica reciprocidad, que aquellos a los que está dedicando el a sus cuidados, su entrega, en algún momento devuelvan la inversión, reciproquen de alguna manera con ellos. Y aquí tenemos el problema y la confusión. Obviamente, esa reciprocidad no suele llegar y es mal entendida. Esa extremada empatía, ese enorme poder que significa disponer de esta alta empatía en muchos órdenes de la vida, se convierte en una alta vulnerabilidad y se convierte en una fuente repetida, recurrente, de abusos psicológicos, tanto en el espacio social intermedio en las relaciones humanas que podemos tener con los demás, como muy especialmente en las relaciones más íntimas, obteniendo el empata a cambio de su entrega, de su dedicación, de su servicio, muy poco o nada, y a veces obteniendo una correspondiente actitud de abuso, de aprovechamiento oportunista de esa empatía, es decir, en lugar de obtener un rédito, una recompensa, una reciprocidad, el empata se encuentra con el abuso psicológico, con el egoísmo y además, vamos a decirlo así, con el maltrato que más tarde o más temprano se instala también. Al otro lado, de ese servicio, de esa entrega, de esa enorme capacidad de sentir y sintonizar con los demás, podemos encontrar y solemos encontrar individuos altamente egoístas que se van a aprovechar y que desgraciadamente van a poder depredar mucho más fácilmente a estos empatas. Por lo cual, y aquí viene la parte de recomendaciones que siempre en este canal es importante, no solamente explicar en profundidad el problema, sino también dar o arrojar o aportar algunas soluciones, aquí es donde vienen las recomendaciones esenciales que a veces requieren una cierta psicoterapia, la psicoterapia cero, y que pasan por llevar... A la víctima de esta extremada empatía, a una comprensión del origen del problema, puesto que al final esta enorme empatía se convierte en un problema, y también a saber colocar las cosas en su sitio. No se trata de anular vuestra empatía, no se trata de convertiros en psicópatas. Muchas víctimas de psicópatas se han pasado al lado oscuro pensando que la forma de eludir este abuso psicopático es convertirse en otro psicópata frente al psicópata en una persona completamente antiempática o psicopática para eludir el problema de victimización que significa esto. Para nada es lo que recomendamos, para nada es la solución. La empatía es un poder formidable, es una capacidad extraordinaria en los tiempos que corren, pero hay que saber dosificarla y hay que saber con quién se ejerce y guardar, como decimos tantas veces en este canal, el oro para los amigos, y el plomo para los enemigos. Ese oro para los amigos es vuestra empatía, que sí, ciertamente, puede y debe desplegarse en el, spa, en el espacio donde predomina la sinergia, el crédito de intención, la afinidad, la sintonía, la colaboración, la cooperación, la apertura sincera del otro a ti y de ti al otro. Desde esa perspectiva, nada que objetar a vuestra empatía. Pero hay que saber diagnosticar y reservar esa empatía, muy especialmente cuando nos encontramos delante de individuos que van a hacer uso de vuestra capacidad empática para su exclusivo beneficio, haciendo frecuentemente que os convirtáis en verdaderas y auténticas víctimas de todo tipo de abusos. Ese diagnóstico es fundamental y debéis aprender a hacerlo. Diagnosticar y diferenciar los que vienen a ayudaros, a crecer con vosotros, a trabajar en colaboración, en equipo, en cooperación, de aquellos que vienen a robaros la cartera, de aquellos que vienen a engañaros, de aquellos que vienen a sorprenderos en vuestra buena fe y en vuestra empatía para aprovecharse desde su psicopatía de esa enorme capacidad que tenéis de sintonizar y también... De proveer a las necesidades de aquellos con los que previamente habéis sintonizado. ¿Por qué muchas personas que estáis viendo esta emisión no distinguís o no sois capaces de diferenciar estas poblaciones diferentes? Básicamente, el amigo del enemigo, la persona que viene en son de paz, que viene en franca actitud de apertura, en honestidad, en lealtad, en sinceridad de aquellos que vienen a engañaros, a aprovecharse de vosotros, a utilizaros y utilizar vuestra empatía en su beneficio. Básicamente hay una explicación, muchas hay, pero la más importante es la que procede de procesos de victimización que generalmente habéis sufrido en vuestra infancia, de los que habitualmente no tenéis conciencia o conciencia suficiente y que han modelado y troquelado. Vuestra forma de ser y vuestra forma de estar en el mundo, en esta actitud archiempática, en esta posición, mmm, diríamos, extremadamente empática, que coloca, os coloca en una posible situación de victimización en diferentes puntos, en diferentes momentos de vuestras vidas. El trauma, y muy especialmente el trauma intrafamiliar temprano, al que hemos dedicado en este canal muchísimas horas y vamos a seguir dedicándole muchas horas, los niños perdidos que procedéis de familias cero, familias disfuncionales, soléis ser personas que no pudisteis, no tuvisteis la ocasión de aprender la diferencia entre aquellos que vienen a haceros el bien y aquellos que vienen a aprovecharse de vosotros, a haceros el mal. Esta diferencia es sustancial y fundamental. Y esta diferencia es la que es importante adquirir para aquellos de vosotros que presentéis esta actitud archiempática. Y eso requiere a veces revisitar el espacio traumático en el que aprendisteis, mal aprendisteis, diríamos, estas dinámicas. O de alguna manera fracasó vuestro sistema de alerta a la hora de poder diferenciar, distinguir estos que vienen a haceros el bien, de otros que vienen a aprovecharse de vosotros, manipularos, a aprovecharse oportunistamente de vuestra empatía. Cuando un niño crece en un entorno donde hay abusos, donde hay negligencia, donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay alcoholismo, donde hay adicciones, donde papá y mamá están a la gresca, donde hay abusos sexuales donde se producen todo tipo de vulneraciones de los límites de la dignidad y el respeto que se debería tener por el niño, muy especialmente en la etapa más vulnerable de su vida, cuando una persona procede de un entorno así, normal es que su sistema de apego, ese mecanismo que ya hemos explicado en este canal tantas veces, su sistema de apego que es el sistema de aproximación-evitación, deja de funcionar correctamente. La necesidad de vivir y aclimatarse a un entorno peligroso, a un entorno impredecible, a un entorno donde son frecuentes las malas sorpresas, el vivir en un sin vivir, el vivir en un susto, el vivir en la angustia, en el temor, en el miedo a la violencia, al castigo, o acostumbrarse a vivir en la negligencia, el abandono de las necesidades de cuidado más básicas de esos niños lleva a estos niños que denominamos perdidos, porque se convierten en adultos con una infancia perdida, fracasada, una infancia in... no vivida, inexistente, ¿verdad? A estos adultos les lleva a vivir una experiencia constante de no poder, de no saber fiarse de lo que están percibiendo. De alguna manera, a confundir a cualquiera que pueda aproximarse a ellos y que eh, puede tener diferentes intenciones y no detectar a tiempo cuáles son esas intenciones, cuáles son esos verdaderos propósitos, cuál es esa verdadera agenda encubierta que tienen. Muchos de los niños perdidos de esas familias cero han desarrollado una extraordinaria empatía para poder sobrevivir, para poder detectar a la mínima característica dónde había un peligro donde papá venía de mal humor o mamá venía dispuesta a victimizar una vez más a la prole, donde podía ser peligroso de decir algo, comentar cualquier cosa o donde podían existir graves riesgos para la integridad física porque la violencia física o a veces el maltrato psicológico era en la tónica habitual. Esa extraordinaria sensibilidad de muchos empatas viene nada más y nada menos que de un entorno donde era para sobrevivir fundamental atender a las mínimas señales de cambio, es decir, estar especialmente atentos a cualquier modificación, cualquier cambio en el estado de ánimo de aquellos que vulneraban el derecho de todo niño a ser cuidado, querido, atendido, aceptado incondicionalmente. Y a cambio también una alta sensibilidad a las expectativas de padres o madres que esperaban cosas imposibles de obtener de un niño pequeño y que hacían que este niño se especializó en adivinar, diríamos entre comillas, telepáticamente, lo que esos adultos, esos progenitores esperaban de ellos para complacerlos, atenderlos, de algún modo supeditar su existencia a la de los adultos. De, talmente que, de tal manera que revirtieron el rol de un niño que es el de ser cuidado, atendido, protegido, amado incondicionalmente y se convirtieron frecuentemente en los cuidadores, en los pequeños adultos que se hicieron cargo de otros adultos que eran realmente adultos y que obviamente se especializaron en sintonizar emocionalmente con aquellos. Llegando a la vida adulta con una enorme capacidad, sí, de sintonizar, de empatizar, de adivinar cualquier necesidad en otros y también, por supuesto, y lamentablemente, de atenderla, pasando estas necesidades de los demás, de los otros, por delante de las propias necesidades. Esta es la situación que muchos habéis vivido en vuestras infancias, en vuestras familias disfuncionales, vuestras familias cero, y que ahora, sin daros cuenta, estáis replicando, repitiendo en vuestras relaciones sociales, sin que muchos de vosotros entendáis que lo que os ocurre no es sino la herencia del pasado traumático, pero de un trauma que habéis terminado banalizando, trivializando, normalizando, porque vivir en esas familias de las que procedéis no es algo en lo que un niño pueda pensar o reflexionar, no es alguien, no es algo de lo que un niño pueda cobrar excesiva consciencia. Vivir en una familia cero significa para ese niño, para ese niño perdido, la primera necesidad sobrevivir pasar adelante, poderlo contar más allá de cualquier observación o cualificación o diagnóstico psicológico. Y por eso hoy, años después, décadas después, os encontráis siendo empatas, siendo personas altamente sensibles, altamente empáticos, altamente tuneados o diríamos sintonizados, la palabra correcta es esta, con las emociones, las necesidades de los demás y siempre dispuestos a proveer a estas desgraciadamente por delante de vuestras propias necesidades. Esta es la clave que me gustaría esta noche arrojar como solución, porque la solución no consiste en convertiros en personalidades psicopáticas, en personas frías, en personas individualistas, egoístas, oportunistas como lo son los narcisistas extremos o los psicópatas. Se trata de corregir algo que es fundamental y es la esencia de la autoestima, del amor racional a vosotros mismos, y es la necesidad de colocaros de nuevo en vuestro centro. Ese niño perdido que hay en vosotros, que frecuentemente tuvo que, para sobrevivir, apagar su sistema de necesidades y apagar el sistema de identificación de peligros, es decir, apagar el sistema de aproximación, evitación, que es todo sistema de apego, necesita corregir la distorsión creada por el guión traumático. Necesita colocarse en primera instancia. Necesita recuperar ese orden psicológico que hemos comentado tantas veces en el canal. Primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo y después todos los demás. Esto que puede parecer egoísmo es, sin embargo, la base del amor racional a uno mismo. El atender a ese primer prójimo que eres tú es la primera tarea que Dios te encomendó. Es decir, cuidar de la persona, especialmente del cuerpo que tienes a tu cargo. Atender a sus necesidades, a sus legítimas necesidades, puesto que esas necesidades son legítimas, comprensibles y necesitan ser atendidos por el único ser humano que las va a atender siempre, de manera segura. De manera inquebrantable, de manera asidua, que eres tú mismo. Colocar la atención a esas necesidades fuera de ti, esperando que los demás reciproquen tu servicio, tu entrega, tu actitud al mamáter o paga fantas, es un error habitual y es un error abocado al fracaso, abocado al abuso psicológico, abocado a las depredaciones que seguramente conoces ya muy bien en tu vida. Esa depredación comienza en, la, en el círculo familiar más íntimo y luego prosigue en el espacio escolar, académico, laboral, social, de tal manera que los empatas se convierten tarde o temprano en las víctimas de prácticamente todos los demás seres a su alrededor. La solución no está en convertiros en un ermitaño, en una persona aislada, introvertida, con miedo a las relaciones con los demás porque estos, los demás podrían haceros daño, abusar de vosotros, sino en aprender a colocar vuestras necesidades por delante y hacerlo dentro de esa actitud fundamental que requiere, que se requiere para estar en este mundo, que es el amor racional a uno mismo. Un amor racional a uno mismo o autoestima que no es un sentimiento, que no es una sensación, que no es una motivación y que por tanto no está al alcance de unos pocos seres humanos que sientan bonitos sentimientos hacia uno mismo, hacia sus propias capacidades, hacia sus propios rasgos, disposiciones o actitudes, sino que es el resultado de una determinación, de la voluntad. La autoestima no es una emoción, no es un sentimiento, aunque puede dar lugar a muchos sentimientos estupendos, magníficos, muy delicados, de compasión, de ternura. La autoestima, el amor racional a uno mismo, es el resultado de la decisión que cada ser humano debe tomar en algún momento de su vida de colocarse en primer lugar y de colocar su vida por delante de la vida de los demás en el sentido de atenderla, cuidarla, honrarla, respetarla y hacer que los demás también la respeten. Puesto que la autoestima no es más que el resultado de comprender tu propia dignidad, tu propia valía, no en el sentido de muchos valores o capacidades o aptitudes o destrezas que puedas tener, sino la dignidad intrínseca que todo ser humano tiene por el mismo hecho de ser, de existir, de estar aquí en este planeta. Si estás aquí, estás dotado de esa dignidad, estás dotado de esa capacidad de cuidarte, respetarte y honrarte, y olvidarte, como a veces has hecho debido a estas características que el trauma intrínsecamente conlleva, olvidarte de esta primera obligación para contigo mismo significa también mostrar a los demás erróneamente cuál es el camino de cómo deben tratarte. Porque ese olvido de uno mismo que frecuentemente el empata desarrolla, esa negligencia para consigo mismo, que aprendió seguramente de un comportamiento negligente hacia el propio empata que vivió muy habitualmente en su infancia en su familia de origen, ese autoabandono, ese autosabotaje, ese ponerse detrás de las necesidades de los demás, muestra el camino erróneo, pero muestra ese camino a los demás de cómo deben tratarte. Recordar una ley fundamental de las relaciones humanas, y es que enseñamos a los demás cómo tratarnos a base de que estos vean cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si tú te olvidas, si tú no te tienes en cuenta, si tú te relegas a ti mismo, si tú no te tienes en primer y única instancia en tu vida, es muy probable que el que está enfrente de ti, el que está observando esa conducta, termine imitándola, haciendo lo propio para contigo mismo. Es decir, repitiendo contra ti la misma actitud que sin darte cuenta estás mostrándote estás mostrando hacia ti mismo en el espacio social. En definitiva, recordad que las neuronas espejo de los demás emulan el funcionamiento propio de las nuestras y que la actitud nuestra hacia nosotros mismos es la profecía autocumplida que nosotros generamos en nuestra propia vida que vamos a autocumplir pero también es el camino que muestra a los demás cómo deben tratarnos de tal manera que no es sorprendente que de ese abandono, de esa extremada empatía que hace desaparecer tus propias necesidades ante los demás, se derive que estos, los demás, aprendan que tus necesidades no tienen importancia, no tienen ninguna relevancia, no deben ser atendidas, ni siquiera ser respetada tu dignidad, tus límites, aquello que tú requieres o necesitas también. Por eso, esta actitud de extremado olvido de uno mismo, de entrega suicida a los demás, de cuidado compulsivo en esa actitud pagafántica o alma mater, lleva, aparejada, lleva aparejado el peor resultado, el peor desenlace que es el del abuso psicológico, el del maltrato, el de todo tipo de procesos de victimización que fíjate cómo y por dónde puedes observar a lo largo de tu vida en diferentes puntos, si analizas tu biografía, lo que te ha ocurrido. No se trata de abandonar la empatía, sino de corregir esas dosis extraordinarias de empatía, modulándolas y moderándolas, poniendo las necesidades que tú tienes como ser humano como primer criterio por delante de cualquier otra cosa. Esto no es una recomendación egoísta, sino que son las legítimas necesidades que un ser humano tiene de cuidarse, protegerse, respetarse todos los días de su vida. Muchos de vosotros queréis encontrar esa pareja con la que terminar formando una familia, teniendo un matrimonio estupendo, con esa promesa de amar y respetar al otro todos los días de su vida. Esa es la promesa que se hace en el matrimonio. Y habéis olvidado que previamente a esa promesa de entrega, que es estupenda y magnífica al otro, tenéis que formular primero una promesa de entrega a vosotros mismos, de fidelidad a vosotros mismos, de respeto por vosotros mismos, de dedicación a vosotros mismos, aprendiendo a dedicaros tiempo, aprendiendo a visualizar. Y a experimentar, a permitiros experimentar vuestras necesidades, vuestra vulnerabilidad, permitiros ser seres humanos, bienvenidos a la humanidad, con vuestras limitaciones, con vuestros errores, con vuestros defectos, pero con una enorme capacidad de maravillaros por ese ser humano que sois y de enamoraros de ese ser humano que sois con, subrayo la palabra, con todas vuestras miserias, debilidades, errores, dificultades, limitaciones, porque éstas son vuestro único patrimonio. No porque son maravillosas, ni seguramente son agradables de mirar, pero porque en el principio de realidad que os debe llevar siempre de la mano en vuestro crecimiento personal y espiritual, el agarrarse a la realidad es siempre lo más sano y curativo. Es siempre lo que os lleva a una dosis extraordinaria, de verdad, de realidad y por tanto también de felicidad en vuestras vidas. No es más feliz quien da la espalda a su verdadera naturaleza, a sus dificultades, a sus errores, a sus limitaciones. Es más feliz aquel que las mira de frente, las abraza, las quiere, las considera como uno considera a un hijo enfermo, a un hijo limitado, a un hijo que a pesar de todas esas limitaciones uno ama y quiere, ese ser humano que eres es destinatario legítimo de tu empatía primero y fundamentalmente antes de que otros seres humanos lo sean. Este es el orden psicológico y olvidar este orden psicológico conduce a las peores consecuencias, a los peores resultados que has podido percibir en tu vida en forma de abusos y por supuesto en forma de... Una extraordinaria capacidad de atraer a tu lado a los peores personajes que pueblan este planeta: psicópatas, narcisistas, personalidades psicopáticas, todo tipo de malas hierbas que están ahí y que detectan formidablemente a los empatas, porque son para ellos oportunidades estupendas de aprovechamiento a todos los niveles, de eh, depredación, de abuso, de maltrato, todo aquello que seguramente conoces muy bien. Si estás escuchando esta emisión en directo, debes hoy juramentarte, prometerte a ti mismo, cuidar, respetar, ser leal, ser honesto con ese ser humano que te ha tocado como primer prójimo, como primera persona con la que empatizar. Y colocar, sí, a los demás, pero en segundo, tercer, cuarto nivel. Colocar a todos los demás, incluidos tus familiares incluida tu pareja, incluidos también tus propios hijos, después de esa legítima necesidad que tienes de cuidar a ese ser humano. Si tú no cuidas, si tú no te dedicas, si, no, si tú no sintonizas, si tú no empatizas con ese ser humano que eres, nadie podrá hacerlo en tu lugar. No esperes de los demás que amen al ser humano que tú llevas dentro cuando tú previamente no lo amas, lo descuidas, Ignora sus necesidades bajo pretexto de muy empáticamente dedicarte a las necesidades de los demás. Recuerda que los demás están observando constantemente de manera automática cómo te tratas a ti mismo para imitar el trato que tú te das a ti mismo replicándolo en sus relaciones contigo. Y por tanto, recuerda que estás dando un mal ejemplo a los demás de cómo tratarte cuando tú te olvidas de ti mismo cuando tú olvidas tus necesidades y te colocas en segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, haciendo que los demás aprendan erróneamente, tóxicamente, cómo tratarte, más bien cómo abandonarte, cómo maltratarte, cómo abusar de ti y de esa enorme capacidad de empatía que tienes. Hoy en esta noche, en esta emisión, puedes tomar esa decisión que pertenece a la voluntad, de prometerte esa lealtad, ese cuidado, esa atención, esa extraordinaria sensibilidad que tienes, pero proyectada hacia ti mismo, para cuidar por fin de ese niño interior que tienes, que está esperando ser cuidado, que está esperando ser atendido, que está esperando que alguien, sí, por fin, empatice con él, que está esperando por fin que ese personaje que hoy eres, ese adulto que hoy eres, lo cuide, lo proteja lo atienda, lo abrace, sienta ternura especialmente por él, ese niño interior, esa parte disociativa, decimos en psicología clínica de ti, que quedó atrás con ocasión de muchos traumas que seguramente has vivido, está esperando ser atendida por el adulto que hoy eres. Esa parte está esperando que alguien se haga cargo empáticamente de ese niño interior, pero la solución no está fuera de ti. No está en encontrar a alguien exterior a ti que se haga cargo, sino ser tú, el adulto que hoy eres, con tus capacidades, tu inteligencia, esta información, la ayuda, sí, si la requieres, profesional de algún psicoterapeuta cero experto, alguien que pueda ayudarte en este camino, poder volver a atender, por fin atender a ese niño que lleva tantos años abandonado y que al que has ignorado y al que seguramente otros también. Han terminado, han terminado depredando o abusando de él. Hoy, esta noche, puedes tomar esa decisión y puedes seguramente dedicarte por fin a la tarea más importante que un ser humano tiene, y es la de elegir a medio y largo plazo las condiciones que conducen a su felicidad y remover todas aquellas circunstancias que impiden esta felicidad, es decir, remover... Todas las circunstancias que te han llevado a guiones traumáticos, al autoabandono, al autosabotaje, al autodescuido, a no considerarte ni siquiera por un momento, a no escuchar tu cuerpo, a no escuchar tus necesidades y, desgraciadamente, llevarte a que otros hicieran lo mismo contigo que tú estabas haciendo. Nada tiene de negativo la extremada empatía que tienes, pero ordenarla integrando esa empatía dentro de un orden que significa ponerte en primer lugar es seguramente esa tarea pendiente que tienes. Esa tarea que has de acometer más tarde o más temprano y que se queda ahí como una asignatura pendiente, siempre pendiente de que la pruebes y que se va a presentar una y otra vez a tu vida hasta que por fin atiendas esa necesidad que tiene, que expresa el ser humano que llevas dentro. Espero que lo hagas, sé que tienes capacidad de hacerlo. Sé que todo ser humano tiene la capacidad de atenderse, de comprenderse, de entenderse y de razonarse, y que no depende ni de su riqueza, ni de sus circunstancias externas, ni del país en el que vive, ni de la riqueza o pobreza que pueda experimentar puntualmente. En definitiva, no depende de circunstancias o avatares externos, depende de algo que hoy, con esta información que estás recibiendo, puedes tener siempre a tu alcance realizar y que hoy puedes, si quieres, hacerlo. No demores más, toma esta noche esta decisión, adopta por fin la decisión de colocarte en el centro de tu vida, de colocarte en el verdadero núcleo, de atender por fin al ser humano que llevas dentro, porque esa y no otra es la pregunta del millón que te van a hacer cuando termines tu recorrido, tu periplo por este planeta, al atardecer de la vida, te preguntarán o te examinarán del amor. Pero en primer lugar, del amor a ti mismo, de cómo trataste, cómo cuidaste, cómo atendiste ese cuerpo, ese ser humano, esa mente que tenías a tu cargo y que tienes todas las facultades y potencialidades para poder atender, cuidar y por supuesto de centrarte en tu vida en atender y cuidar siempre más y mejor a esa persona que está tan cerca de ti que no puede ser más íntima, más cercana, que eres tú mismo. Si lo haces, heredarás en este mismo momento, en el tiempo presente, en el instante que lo hagas, un mundo que está ahí siempre a disposición, un mundo de conexión profunda, de espiritualidad, de felicidad, que es el mundo que se abre por primera vez para aquel, que se coloca en la sintonía, no de la empatía universal, sino del amor universal, es decir, de la atención la consideración, la compasión profunda por sí mismo, que es también la que lleva a la compasión por los demás seres humanos. No me digas que amas y sintonizas y empatizas con los demás si te tienes abandonado a ti mismo, si te tienes olvidado a ti mismo, si abandonaste la escucha y la empatía necesaria con tu propio cuerpo, con tus propias necesidades, aquello que es propiamente, lo más íntimo a tu ser. Recuerda que esta es una asignatura que no es validable por los demás, que los demás no van a resolver por ti ni aprobar por ti, y que más tarde o más temprano tendrás que aprobar. Vamos a ver si esta noche, como tantas otras noches, ha habido preguntas o hay preguntas en este chat directo, y para eso pues contamos con la ayuda de Enrique Museo. Buenas noches de nuevo, Enrique. Buenas noches, Iñaki. Que si hay preguntas, que si hay comentarios. Estoy agotado hoy de tanto comentario. Hoy creo que hay muchos compañeros del chat que están contabilizando a las personas en directo. Gracias Dulce Díaz y también eh, Carolina Blogger que estaban por ahí apuntando el número de, de espectadores en directo de este programa que en paralelo con el de Facebook estamos ya en 2.500 personas en este momento en directo. Insisto y digo siempre... Mucho empata, nuestra... mucho empata por el mundo parece, ¿no? Bueno, empata y mucho esfuerzo también y ya no es el número que siempre está bien pero... Esto quiere decir que está llegando a muchas más personas y eso es lo que nos alegra y nos da y nos refuerza el trabajo y esfuerzo que hacemos cada noche, los que estamos delante y detrás también de las cámaras. ¿no? Eh, creo que es momento, como decía Mónica Argentina, de dar un like enorme porque hoy voy a dar mi opinión personal, hoy voy a situar a este programa, eh, te diría que en el top, el top 3, eh, 1, 2, 3, depende de cada uno, yo creo que está ahí rondando el 1 o el 2, ¿eh? es mi, mi opinión personal. Tantas horas que llevo escuchándote, y aquí cientos y cientos de horas, y hoy desde luego es un directo francamente espectacular. Y por supuesto hay tantísimas preguntas y tantos comentarios que bueno, me gustaría plasmar comentarios como todas las noches. Yo creo que son ilustrativos, ¿no? De, de todas las personas que están ahí detrás. Por ejemplo, eh, Chante Fotógrafo. Gracias a usted, doctor Piñuel. He podido trabajar mi derecho a estar por delante de los demás, aunque aún es difícil, pero me siento muy bien con el avance logrado. Eh, Dora Luz, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. He ido aprendiendo a través de sus vivos. Eh, está esta parte de ser yo primero. Estoy en mi proceso y ya noto el avance. Gracias. Pilar Peña, también miembro de nuestro canal. He cambiado mucho. ¿Cuánto bien me ha hecho este canal? Gracias, Iñaki. Y decía antes Dulce Día, precisamente que le estaba comentando, ha hecho un comentario, creo que, muy acertado: no podemos amar al prójimo como a uno mismo sin amarnos a nosotros mismos. Eso es la, el resumen, casi prácticamente, de todo lo que hemos hablado esta noche. Literal, muchos creyentes abrazan el mandamiento nuevo de amar al prójimo como a uno mismo, olvidando que es que es imposible psicológicamente hablar, amar al prójimo sino del mismo modo que uno se ama a sí mismo. Por tanto. El desamor, el odio, la incomprensión del prójimo, habla de un desamor, de un auto-odio, de una incomprensión que tenemos dentro y que no hemos identificado. La resultante del amor racional a uno mismo es automáticamente el amor y la compasión por los demás, puesto que, como sabéis muy bien, la ley psicológica fundamental en la relación humana es que tratamos a los demás del mismo modo que nos tratamos a nosotros mismos. No olvidéis nunca. Este adagio que yo aprendí hace muchos años de mi maestra, y es que el modo en que tratamos a los demás refleja en lo profundo el modo en que nos tratamos, a veces muy secreta y profundamente, a nosotros mismos. Bueno, pues vamos a empezar eh, con las preguntas al uso, que hay tantísimos, eh, tantísimas esta noche, que es complicadísimo poder elegir alguna, pero siempre intentamos que sea un poco general, que pueda ayudar a mucha gente, que no sea una única pregunta concreta de una persona. Pero bueno, dice, por ejemplo. Eh, Hablando de, precisamente del entorno eh, laboral, había más preguntas. Magdalena Mera decía que en los ambientes laborales jerarquizados, ¿qué podemos hacer los empatas cuando el jefe es narcisista? ¿Poner límites? Eh, a los jefes narcisistas, frecuentemente eh, acosadores laborales, el, algo que descubrimos ya hace muchos años, cuando investigábamos el mobbing laboral, es que en el origen del acoso laboral, se encontraba frecuentemente un jefe con características de un narcisismo bastante extremo, o patológico, y es que el narcisista, como la madrastra del cuento, se mira en el espejo y se pregunta, espejo espejito mágico, ¿quién hay más bella que yo? Y cuando descubre a esta Blancanieves en su entorno laboral, es decir, un subordinado, alguien que lo hace estupendamente bien, pues decreta automáticamente la persecución, el acoso, el maltrato, es decir, el mobbing. Y el mensaje siempre es el mismo, tratándose de mobbing. Poner límites, hacer frente, nada de huir, nada de bajar la cabeza. En el mundo del trabajo existen derechos, hay reglamentos, hay leyes y obviamente no entra en el sueldo el ser maltratado ni abusado por un jefe narcisista. Cuando un jefe formula necesidades extraordinarias, indebidas o maltrata a un trabajador, este tiene no solo el derecho, sino la obligación para consigo mismo de poner límites, defenderse. Llamar al orden a ese jefe, llamar la atención de un comportamiento que es completamente indebido y que no forma parte de lo que es esperable en las relaciones humanas, laborales. No entra en el sueldo el ser abusado o maltratado por un jefe narcisista. Y por tanto, si hay algo que has hecho mal, ver qué y preguntar en qué me he equivocado, cuál es el error, pero no aceptar jamás el maltrato verbal, el abuso, los gritos, todo eso que no forma parte para nada de la relación esperable de un jefe narcisista o no, me da igual. Poner límites, hacer frente, reivindicar el derecho a no ser maltratado, que es un derecho laboral reconocido universalmente en todos los países del mundo. María J. León, quizás damos sin medida, porque queremos lo que nunca nos dieron en la niñez y buscamos en quien sea sin valorar lo que nos dan. En parte sí, María. En parte sí. Buscáis lo que nunca os dieron a base de intentar regalarlo antes para obtenerlo después. Pero esa ecuación no funciona. Esa es la ecuación del pagafantas, el pagafantas o la alma mater. Son términos que utilizamos en nuestros libros para explicar esa actitud. Y es que ese niño intenta, ese niño perdido y adulto intenta. Regalar algo para obtener en reciprocidad lo que está regalando. El resultado no puede ser más negativo. No solamente no obtiene nada, sino que a cambio obtiene muy frecuentemente un abuso y en ese autorregalarse, autoentregarse gratuitamente, viene la cotización a la baja del bien o del servicio. Algo que es regalado jamás tiene una gran valoración. Cuando el precio disminuye, Decimos, en economía, la demanda tiende al infinito. Y cuando la demanda es, digamos, la, el servicio es ofrecido gratis, universalmente, sin límites, sin ningún tipo de contención, esa entrega, ese servicio es valorado con una tendencia prácticamente a cero. Y este es el problema, que ese servicio, esa entrega del Pagafantas, del Alma Mater, es valorado cercanamente a cero por parte del que recibe ese servicio. Pregunta de Imelda González del canal de Facebook dice al final los empáticos somos antagonistas de los psicópatas? Diríamos que la empatía se sitúa en el extremo contrario de la psicopatía. Si pudiéramos dibujarlo ese extremo, una, una línea continua, en un extremo estaría la psicopatía como eh, absoluta diríamos, un absoluto autismo emocional respecto a las necesidades de los demás. Y en el otro el empata completo, de la persona que está al servicio completo y exclusivo de los demás habiéndose olvidado de sí mismo. No se trata de un antagonismo, se trata de dos extremos que lamentablemente se terminan atrayendo y terminan teniendo una colusión. El psicópata, en su egoísmo, en su narcisismo maligno, busca al empata porque sabe que éste se regala, no pone límites, se va siempre a colocar en último extremo, en último lugar. Y eso es una gran oportunidad para el abusador egoísta que es el psicópata. Y por eso esta frecuente colusión o este frecuente, esta frecuente diada, en la psicología clínica, de encontrar que los émpatas terminan atrayendo en sus vidas pues los peores personajes, los personajes más siniestros que aprovechan esta característica, y por eso, en el trabajo de recuperación psicoterapéutica de las víctimas de psicópatas, frecuentemente Está una labor que habitualmente no han hecho antes, que es la de recuperar o construir por, por primera vez o fabricar por primera vez ese amor racional a sí mismo de lo que hemos hablado del que hemos hablado en este directo. Miguel 33. Pregunta que si un empata puede tener muchos rasgos de personalidad narcisista. No, para nada. Es completamente distinto, diferente, es lo contrario. El narcisismo es una completa. Eh, situación de considerar a los demás al propio servicio, al servicio de la recuperación, sí, de una autoestima que no tienen. En ese sentido, sí, el narcisismo es una falta de amor racional a uno mismo, pero que proyecta una relación social completamente distinta. El empata se coloca al servicio de los demás, el narcisista coloca a los demás a su servicio. Es todo lo contrario. Juan Francisco Rodríguez, gracias por el superchat. Juan Francisco dice la, hace la siguiente pregunta... ¿Cuál es el propósito de psicopatizar a los empáticos por parte de uno o varios personajes? Bueno, no se trata de psicopatizar a los empáticos, pero frecuentemente la tentación que tiene un empata es la de pasar al lado oscuro. Es decir, que la forma de resolver su extremada empatía o su abandono a sí mismo es convertir a los demás en víctimas. Y esto no es la solución. Lo que hemos propuesto y lo que propugnamos en este programa y en estas emisiones es recuperar el justo término que es considerar el empata que sí los demás existen pero muy por delante de los demás existes tú y tienes que atender a ese ser humano que eres tú y tienes que sintonizar sí pero primero con ese ser humano que llevas dentro si lo prefieres con ese niño perdido que llevas dentro y que no se trata de pasar al otro lado y convertirse en un psicópata para no ser víctima de los psicópatas lo cual frecuentemente es el camino la vía por la que muchos se han psicopatizado, muchos que no lo eran, sí, es cierto, han pasado al lado oscuro. Esto es algo que yo trato en mi libro, Mi jefe es un psicópata, en ese capítulo en el que, en el que explico los siete pasos en, con los cuales un ser humano que no lo era puede ir transformándose gradualmente, paulatinamente, en un psicópata. Y ahí sí, llegado a ese punto, no hay reversibilidad, no hay vuelta atrás. Más preguntas. Sara Sain. ¿Qué hacer y por qué me comporto ahora como un caracol? Evito, evito relaciones, conflictos, ruido, refugio, se refugia en su casa, en mi casa, pero al mismo tiempo era mi sociable y era la alegría de la huerta. Es lo lógico una persona que se ha ido entregando sin medida en su empatía extrema a los demás, y estos han ido abusando, han ido aprovechándose de esa empatía, termina por considerar que los demás son un peligro. Y termina adoptando la estrategia del caracol, es meterse dentro de su concha y no salir. Esa actitud ermitaña de abandono del mundo, de introversión, de no relacionarse ya, es propia de un daño psicológico. No estamos llamados a convertirnos en ermitaños, en seres aislados de los demás, sino en poder estar en medio de los demás, pero sí mostrándoles el camino de cómo nos deben tratar, tratándonos de ese mismo modo primero a nosotros mismos. El empata debe convertirse en el primer destinatario de su empatía, de sus cuidados, de su atención, y de ese modo mostrar a los demás el camino de cómo deben portarse con él o con ella, haciéndolo primero y por tanto favoreciendo ese efecto mimético de imitación que las neuronas espejo garantizan en el espacio social. Los demás nos tratan frecuentemente como perciben que nos tratamos a nosotros mismos, de ahí que esa autoestima de verdad no se puede simular, o se tiene o no se tiene, y no se puede colocar el muerto al otro, no se puede disfrazar, no se puede eh, simular, o se tiene o no se tiene, y esto es, es percibido automáticamente por los demás que terminan tratándonos del mismo modo que secretamente, profundamente nos tratamos a nosotros mismos. Una duda que tiene Macadamia. A ver, Macadamia, ¿en qué se diferencia la empatía de la hipervigilancia a la hora de intentar leer al otro? Bueno, la hipervigilancia es una paranoia, entre comillas, que generan las víctimas que tienen estrés postraumático. Y es como un radar que está atento a cualquier mínima señal para eh, atender al posible peligro que viene de ahí. No está mal encaminada, Macadamia, porque el origen de muchas eh, personas con esta extraordinaria empatía es un origen traumático. Es decir, esa enorme capacidad de sintonizar y de leer las emociones de los demás viene de momentos en sus vidas, frecuentemente en la infancia, en sus familias de origen, en los que tuvieron que aprender por peligros que ciertamente vivían y experimentaban en esas familias de origen, tuvieron que a a aprender a atender a las más mínimas señales, sobre todo emocionales, de los demás y por tanto se sensibilizaron o se convirtieron en verdaderos especialistas en detectar los más mínimos cambios como un radar. Eh, detecta los más mínimos cambios en, en la atmósfera y por eso en el origen puede estar obviamente la hipervigilancia traumática pero el empata se ha convertido al final de los tiempos al cabo del tiempo en una persona que se olvidó en esa hipersensibilidad o en esa hiper eh, entonación con los demás con sus emociones se ha olvidado de sí mismo y por eso es importante recuperar esa sintonía y colocarla en primer lugar no se trata de olvidarse de los demás, se trata de poner al ser humano que llevas dentro en primer término, en primera prioridad. Y si no, no funciona lo demás. Cursos, cursos, sí, dice que si una madre empata puede detonar sin querer que su hijo sea psicópata. Bueno, hay personas que hablan de la relación entre una educación... Eh, laxa, una educación de no prohibir, eh, no castigar, no reconvenir al niño y la aparición de comportamientos cada vez más arrogantes, narcisistas o incluso la aparición de psicopatía. ¿eh? Esos pequeños emperadores o pequeños dictadores que son creados por una educación laxa en la que los padres se colocan en una posición errónea pedagógicamente, en la de no colocar límites o poner límites al niño. Haciendo que éste vaya entendiendo erróneamente que no hay límites en la vida, que no hay límites en la realidad y por tanto que nada puede detener sus caprichos, sus deseos, algo que forma parte de los objetivos, de uno de los primeros objetivos del proceso educativo y hacer o llevar al niño a internalizar límites, a internalizar el respeto a los demás, a internalizar que hay consecuencias a sus actos y cuando un niño fracasa. En, esa, en ese aprendizaje de internalizar los límites, puede ser probable que en la salida de la adolescencia vaya a adquirir una posición cercana a la psicopatía. Por eso es importante recordar que el no también educa, el sancionar o castigar conductas, no al niño, pero sí las conductas que a veces puede hacer el niño, forma parte de la educación, forma parte de una educación racional y sana. Y el dimitir esos padres dimisionarios, esas madres con cedo, esas madres empatas, que no quieren tocar eh, para nada, eh, digamos, los límites, poner sanciones, poner, contener la conducta de su hijo, están haciéndole un flaco favor, están seguramente colocándole en una posición en la que, por supuesto, puede, podría terminar convirtiéndose en ese pequeño dictador o pequeño emperador o pequeño psicópata que muchas veces hemos detectado, lamentablemente, y que proceden. No es la única causa, por supuesto, ¿eh? pero que pueden proceder de esa falta de límites en la educación. Nos recuerdo dar al like si os gusta esta emisión, creo que es un buen momento para hacerlo. Y suscribiros al canal también, como para formar parte ya de esta familia, como muchos denominan a este, a este chat que se ha generado en estos programas. Seguimos con más preguntas. Eh, vamos a ver si la encuentro por aquí. Bueno, vamos a coger otro porque tantas preguntas van tan rápido. Voy a poner un mensaje que como muchas noches Verónica García nos deja a todo el chat, lo lanza a todo el chat. Dice, doctor, gracias a usted he descubierto cosas inexplicables. Mágico. Cuando de niña mi mente buscaba ayuda, había una hermosa mujer que me confortaba en mi mente. Al encontrarlo a usted, un día miré al espejo y ahí estaba era yo. Pues gracias, Verónica, por estos mensajes. Lo que tantas veces hemos dicho en este canal, Verónica, y es que no tienes que ir muy lejos para encontrar el amor de tu vida. No hay que ir muy lejos para encontrar, por fin, al amor de tu vida. El amor de tu vida está muy cerca. El amor de tu vida eres tú. Y si lo descubres, nunca más estarás sola. Si lo descubres, podrás ir, si quieres, si lo deseas, si lo eliges, al encuentro de otra persona que comparta esa felicidad pero que básicamente ya tienes contigo y por la que no te entregas, entre comillas, eh, en necesidad al otro ser humano, sino que puedes compartir aquello de lo que te sobra y no buscar como mendigo aquello que te falta en una relación. Hay que muchas personas buscando erróneamente fuera lo que tienen dentro, jamás lo encuentran, porque eso que buscan no puede ser encontrado fuera, está dentro. Y con esto no quiero decir que no puedan encontrar una vida de pareja, una familia estupenda. Pero siempre con el prerequisito de mirar al espejo y encontrar en el espejo a esa persona que tanto buscabas, que es el amor de tu vida, que es tu verdadera y auténtica alma gemela, que eres tú misma. Os recuerdo, hay gente que pregunta en el chat que si estos directos, luego, estos programas quedan grabados. Y efectivamente, luego lo podéis ver en diferido. Si llegáis tarde, no llegáis a tiempo, podéis verlo porque se queda en nuestro canal de YouTube. Están ahí de forma permanente. Os lo recuerdo para. Que nos pongáis nerviosos, que os habéis perdido algo, luego lo podéis volver a ver. Adriana Guevara Torres, miembro del canal. ¿Qué tal, Adriana? Dice, ¿cómo, doctor, cómo se ejercita la voluntad? De la decisión al acto, ¿cómo se ejercita? ¿Cuánto tarda? Tarda medio milisegundo, porque la voluntad no es más que hacer lo que has decidido hacer en el momento que lo has decidido hacer. No hay proceso psicológico. Lo que pasa es que muchas personas, erróneamente, en este mundo que favorece tanto los sentimientos, la emocionalidad, en esta educación sentimental falsa en la que nos están educando, y sobre todo la gran tragedia, están educando a nuestros jóvenes erróneamente, ese paradigma incluye que lo verdadero es lo emocional, y que si no sientes algo, deberías esperar a sentirlo para hacerlo. Esto es un completo despropósito. La voluntad no depende de tu sentimiento. La voluntad depende, depende de tu neocórtex prefrontal en el que no hay sentimiento alguno. Es la luz pura de la inteligencia general. Es la sede de la voluntad, la sede de la memoria conceptiva, la sede de las funciones de comprender, entender y razonar. Y es lo que tú necesitas para discernir qué es lo bueno para ti a medio y largo plazo. Para buscarlo y para poner por obra todas las decisiones que te lleven a ese bien estar a largo plazo, es decir, a esa felicidad. Y eso ni más ni menos es la voluntad. Hacer lo que es bueno para ti a largo plazo. Y hacerlo ya, sin esperar a que sientas ganas de hacerlo, sin esperar a que sientas motivaciones para hacerlo, sin esperar a que te entren ganas locas y refrenables de hacerlo, porque estas ganas, estas emociones, estos sentimientos, no anteceden, sino suceden a la decisión de la voluntad. Cuando tú haces lo que es bueno para ti, cosechas como fruto, como efecto, sentimientos correspondientes hacia abajo deferentemente en el cerebro emocional que se corresponden con esa decisión tomada o adoptada de la voluntad estar esperando que entren ganas o sentimientos de hacer lo bueno lo bello lo verdadero lo correcto para tu felicidad a medio y largo plazo es un error que muchas personas y lo sé en esta audiencia hay muchas personas que están esperando el momento en que les entren ganas de amarse a sí mismas de poner límites a los demás de ponerse en primer lugar, de hacer frente a sus abusadores, de hacer contacto cero con sus ex psicópatas, están esperando que les entren en ganas de algo que nunca van a llegar esas ganas. Nunca va a sintonizar emocionalmente con algo que procede primero, en primer término, de una decisión de la voluntad. La autoestima, el amor racional a uno mismo, no es un elemento emocional. Es básica y primeramente un elemento cognitivo que pertenece a la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es el área prefrontal neocortical. El amor racional a uno mismo sí genera posteriormente sentimientos de ternura, de compasión, de todo lo que queráis que pertenece a nuestro, nuestro segundo cerebro, el cerebro emocional, pero precede esa decisión y esa decisión se adopta en pura... Inteligencia general, en pura acción de la voluntad, sin esperar, sin atender, sin requerir previamente ninguna emocionalidad. Algo que muchas víctimas se equivocan, eh, creen que necesitan hacer terapia para sentir las ganas o lo, tener sentimientos o emociones correspondientes con la decisión que deben tomar. Esto es un completo error. La decisión de hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es bueno, y que conduce a tu felicidad a medio y largo plazo, la vas a tomar siempre desde la parte racional de tu cerebro, la mente clara y racional, iluminada, sí, por la información, por el conocimiento, pero que al final no depende más que de sí misma y por eso no tiene otro requisito. Mucha respuesta y mucho comentario a la definición de autoestima, de amor racional a uno mismo, como se está ahora mismo dando tantos comentarios en el chat. Gracias además también a todas las personas que están haciendo aportaciones de forma altruista. Gracias a todos. No aparecen en pantalla, pero os lo quiero comentar en persona. Y también, por ejemplo, un comentario que hace Doris Uribe. Dice, me ha costado mucho amarme y al principio sentía que me estaba quedando sola, pero era erróneo. Solo se quedaron las personas adecuadas y estoy bien. Gracias. Doris. Cuando haces esa elección, eh, Doris Uribe, cuando esa, haces esa elección de elegirte a ti misma, de amarte racional, racionalmente a ti misma, de cuidarte, de ser leal, de ser un buen compañero para ti mismo, eh, hay un efecto que vas a conocer y que está relatado aquí en este comentario y es que las personas adecuadas aparecen en tu vida. Y las personas que no eran adecuadas van desapareciendo de tu vida. Es decir, te vas quedando con las personas que soportan, entre comillas, voy a decir esa palabra, soportan o aceptan, o no les queda más remedio que aceptar o soportar, ese buen trato que te das. Y desaparecen los aprovechateguis, los abusadores, los oportunistas, los narcisistas, todos aquellos que estaban eh, parasitándote, vampirizándote. Sin darte cuenta, porque esa actitud de radical compasión hacia ti misma es la que expulsa y hace desaparecer de tu vida a todos estos vampiros o depredadores. No por una misteriosa magia o por un mecanismo esotérico que algunos interpretan eh, de mil maneras que ya hemos denunciado en este canal muchas veces, ¿no? Formas extrañas de explicar lo sencillo. Sencilla y llanamente, cuando no hay ninguna carroña que depredar, el buitre se marcha a otro lugar a otra carroña que depredar. Si tú no le das oportunidad a la de, al depredador de depredarte, éste va a ir a buscar a otra víctima y desaparece de tu vida. Esta es la sencilla y llana razón por la que ocurre. Pues vamos acabando con una pregunta de Guerrero Hawaiano, que gracias, ¿qué tal Guerrero Hawaiiano? Buenas noches. ¿En qué punto creo que es interesante esta pregunta? ¿En qué punto podemos lograr un equilibrio óptimo entre ser empático y dedicarnos a nosotros mismos? Está en esa máxima evangélica y espiritual de todas las tradiciones de la tierra de amar al prójimo como a uno mismo. No puedes amar al prójimo sino del mismo modo en que te amas a ti mismo. Esto es una ley psicológica esencial que tenéis que entender. Entonces, no me habléis de que amáis a los demás cuando os olvidáis de vosotros mismos. Esto es el tema del pagafantas o el alma mater. No, no es cierto. Detrás de la actitud pagafántica o alma mater hay un olvido secreto y profundo de sí mismo, que desgraciadamente es el que conduce a que los demás imiten esta profunda actitud del pagafantas o el alma mater. Es decir, obtienen no la devolución de sus servicios, no el pago a sus servicios de entrega o cuidados. Este es el tema de los codependientes que hemos tocado hoy en este canal. Os recomiendo que visitéis ese directo de hace muy pocas semanas, hablando de la codependencia y de los pagafantas, ¿verdad? Eh, el modo en que el pagafantas es abusado replica el modo profundo y secreto en el que, sin darse cuenta, está dejando se abusar por los demás, porque es la actitud hacia sí mismo, la de relegar sus necesidades. Por tanto, es exactamente esa palabra que dice nuestro querido guerrerito hawaiano el equilibrio es lo que buscamos entre las necesidades propias, que son primeras, básicas y primordiales del ser humano, y las de los demás. Nadie puede tratar al otro mejor de lo que se trata a sí mismo. Tratamos a los demás del mismo modo que nos tratamos. Y por tanto, de la autoestima, del amor racional a uno mismo, lo que cabe cosechar siempre de manera sistemática, y esto lo vemos constantemente en el trabajo con víctimas que no tenían autoestima, que habían quedado destruidas cuando se recuperan, no tienen otra cosa más importante en la que pensar que que otras personas no pasen por lo mismo que ellas pasaron. Muchos. Pueblan, nuestros cursos, nuestros webinars, la formación de los coacheros, muchos son antiguas víctimas que quieren capacitarse para ayudar a que otros no pasen por lo mismo. ¿Por qué? Porque se han convertido no en archiempáticos, sino que quieren que ningún otro ser humano vuelva a pasar por ahí como ellos pasaron. Del amor racional a sí mismos viene el amor universal por los demás. Pero este amor universal por los demás no es, no funciona al revés, no se puede ejercitar con un permanente olvido de uno mismo porque sencilla y llanamente es falso. Muchas de las personas que militan en causas, que militan en aparentes, eh, si queréis, causas solidarias, ecológicas, animalistas, detrás de esa entrega, de esas causas, hay muy frecuentemente un olvido de sí mismos, un auto olvido, una autonegligencia, cuando no a veces una canalización de cierta animalversión, hostilidad, antagonismo, o violencia mal encaminada. Por tanto, hay que hacer un profundo análisis de por qué uno ciertamente puede estar eh, militando aparentemente en causas correctas, pero con la actitud equivocada del autoabandono, del autoolvido de uno mismo que siempre, como digo, es una asignatura que más tarde o más temprano vais a tener que aprobar. Y por eso os recomiendo esta noche aprobarla cuanto antes. Cuanto antes lo aprobéis, antes pasáis de curso. Bueno, dice muchas gracias por todos los comentarios de cierre. Magdalena, esperamos no morirnos, desde luego. Son lo mejor del mundo, no se mueran nunca. Tal vez algún día, pero no hoy. <laughs> no ahora. Bueno, yo creo que este directo Iñaki... puede enlazar fenomenal. y muchas preguntas que quedan ahí. Evidentemente, hoy hemos batido ciertos récords numéricos, porque nos hemos conectado en paralelo prácticamente 2.500 personas, lo cual es increíble. Y hay tantas preguntas, tantos comentarios que es imposible leerlos todos, obviamente. Pero hay muchas preguntas que se refieren también a la forma de lograr lo que hoy os hablado de la autoestima. Por tanto, creo que va a enlazar muy bien con el directo del próximo día, que es precisamente amor propio. Cómo conseguir la verdadera autoestima. El próximo jueves vamos a tratar este tema. Yo creo que va a hilar perfectamente con el de hoy, el del domingo de hoy y que los que se han quedado esas cositas que se han quedado ahí un poco en el hiperespacio que no ha quedado muy claras se van a ser explicadas perfectamente el próximo jueves así que no olvidéis que el próximo jueves el programa va a estar dedicado al amor propio y cómo conseguir la verdadera autoestima os recuerdo antes de acabar que deis al like yo creo que hoy es un día para dar al like todos un gran like como decía antes Mónica Argentina y suscribiros al canal también porque de esa forma os llegarán todas las notificaciones las nuevas cosas que hagamos y el algoritmo de YouTube podrá eh, proponer estos vídeos a muchas más personas, que es el objetivo de estos programas de todas las semanas. Por mi parte nada más, Iñaki, me despido de ti y un placer como siempre escucharte. Hoy yo sitúo este programa en el top 3, como decía antes, y yo espero que muchas, muchas personas también lo hagan, porque así lo han constatado en el chat. No olvidéis que estamos con vosotros jueves y domingos a la misma hora, equivalente a las 10 de la noche, hora de España. Y horario equivalente, en nuestras naciones hermanas de América de habla española. Estáis bienvenidos todos vosotros. Si os gusta dar el like y si queréis ayudar a otras personas, podéis recomendar estos vídeos que están aquí grabados en el canal, que están a vuestra gratuita disposición para poderos ayudar. Recordar que hay vida más allá de un psicópata, recordar que hay vida más allá de ser un empata... y que podéis recuperar ciertamente vuestro lugar nuclear y central en el universo, que es poneros a vosotros mismos como destinatarios de vuestra empatía. Hoy lo podéis hacer, no te vayas a la cama hoy sin tomar esta decisión de la voluntad de juramentarte, de colocarte en primer y única instancia en tu vida para lograrte también no solamente respetar tú mismo, y sino también hacerte respetar por los demás y por tanto obtener unas relaciones sociales correctas, dignas, de respeto, que son las que todos esperamos en nuestro espacio, en nuestro espacio social. Adelante con esta decisión que puedes tomar esta noche, no lo dejes para mañana y nos volvemos a ver en estos directos próximo jueves. Que paséis una buena